tienen problemas y entonces están haciendo las pruebas con esto último. Hemos sacrificado la luz en algunos sitios para poder tener este lo máximo que tenemos en el campo en estos momentos. Correcto, gracias Enrique. No, mil disculpas, Javier. La palabra Santa Fe con Suárez. Para ponerlo en estos términos, Daniel, si fuera Copa Libertadores no se juega. No, ni hablar, si fuera un partido oficial no se juega. Claro. Y de eso... Entonces no te sirve este partido, claro, como práctica. Y por eso debería, es imposible jugar un partido de Copa Libertadores así. Para el concierto está lindo, pero para jugar al fútbol no. Y el concierto que iba a ser el 19, es decir, la U tenía que cambiarse de escenario porque habían programado un concierto y los dirigentes no tenían conocimiento. La salida de Universitarios con Galván. Pero fueron más o menos 18 minutos, ¿ah? Así ha estado toda la noche, amigos, el Estadio Monumental, lamentablemente. Y más allá de la buena voluntad de la gente de Santa Fe, evidentemente ya hay una incomodidad en este instante por las interrupciones. Lo que pasa es que te puedes lesionar, Pedro, en tanto parar, claro. seguir. Exactamente. Incluso siendo extremistas, jugando con una iluminación no óptima, una iluminación mala, te puedes lesionar por un tema de falta de visión. Claro. Te puedes chocar contra un compañero, no lo viste, pasa, suena ridículo, pero puede pasar. Y ya el Bolillo ingresa a la cancha, yo me imagino que habrá una indicación ahora, del tipo, vayamos saliendo, ¿no? Ahora, Pedro, Alberto, Daniel, al margen de lo futbolístico, de lo deportivo, ¿qué pasa si las luces no se encienden más? ¿Cómo sacamos a toda esta gente del estadio? Ajá. Entonces, a mí me parece que es más importante la seguridad de la gente, que ha venido hoy en buen número, que el partido mismo. Sinceramente, esto es un amistoso. La gente de la U, la directiva, debería preocuparse en tener esto de manera adecuada y preocuparse más de la gente que del mismo espectáculo deportivo. ¿Con quién conversan Enrique de la Rosa y Héctor Pacheco? Hay un señor de blanco ahí con el que está conversando Héctor Pacheco. No sé si es... Es el jefe de prensa del Santa Fe. Digamos, pero es la persona que está tomando las decisiones. Lo que pasa es que el Bolillo no va a ir, pues tiene que ir el jefe de prensa para que le comunique a la gente de Santa Fe lo que el árbitro está hablando con el dirigente de la U o con el veedor del partido para poder tomar una determinación. Me parece que no va más el partido porque se recalentó, me dicen, me informan, se ha recalentado el grupo electrógeno, entonces podría no prender más esta luz. Que se enciende apenas desde Oriente, así que de repente ahora, se suspende ya del partido. Es muy bueno tu apunte, Fer, que es mejor que con esta luz salga la gente, claro, a que no, se vuelva a apagar y que no vuelva más. Ahora, ¿se pueden acercar un poquito de repente ahí para ver qué está conversando Pacheco con...? Una lástima. Aquí. Yo creo que está clara la buena voluntad de todos de seguir, pero... Conversa Pacheco con sus asistentes. Claro, yo he visto más de uno occidente que ya comenzó a retirarse, ¿eh? Y alguno además me dijo, no, ni hablar. Estaba con su hijo, me dijo, me voy rápido. Enrique de la Rosa, ¿no? No, lo que no se puede es, según Enrique de la Rosa, se respeta su posición, no intervenir en esta... O sea, ¿no quiere que metas el micro? Claro. Se está despidiendo Bolillo. No va. Ya, el gesto de Pacheco es que no va. Inicialmente se dijo 15 más. Lo primero que dijeron fue, hay que jugar 15 más como para, bueno, terminar de redondear o tratar de redondear un tiempo o algo por el estilo, pero el gesto de ahora ha sido elocuente, ¿no?
Ahora, sin Julio Capitán, lo estoy llamando. La jornada comenzó, Pedro, la jornada comenzó a las 7 de la noche. A las 7 de la noche ya habían estos problemas. Y estábamos a más de 2 horas, casi 2 horas 30 minutos del inicio del partido. Entonces, la gente de CMD que ha estado muy temprano con el tema de la móvil, con el tema de las cámaras y preparando todo lo que es la transmisión, nos dice que ya desde muy temprano que ellos estuvieron acá y habían problemas con el tema del alumbrado, ¿no? Sí. El problema con la luz ha sido permanente todo el día. Por eso insisto, súmale eso a algunos temas menores que tienen que ver con el aseo del estadio y demás. Esto es un jalón de orejas para los dirigentes de la U, que tienen que preocuparse por estos detalles para que el nivel de organización esté al nivel del equipo que quieren formar. Si no, la campaña no hay forma que sea buena. Se va a suspender el partido. Para jugar 15 más, sino para que se corte, aunque sea, porque no hay ningún problema. Ha sido positivo. No es. No puede. Tiene que seguir, es cierto que se corte. ¿Qué problema se viene, ¿eh? Sí, ya se tomó la decisión. Bueno, lo que entiendo es que Pacheco está proponiendo como autoridad máxima en la cancha que se suspende el partido y se postergue, no lo sé. Y los jugadores que han calentado, que están trabajando en este momento, los jugadores como que lo han convencido de que se puede, ¿no es cierto? Van a seguir con una pelota de otro color, pero van a seguir. Una palabra textual de Galván cuando estaba discutiendo con Pacheco y los demás, era, profe, 15 más y nos vamos. Pedro, dile al locutor que está en la luna, parece que se va a jugar. Gerardo Calero viene con una orden del vestuario, con una orden del comando técnico a decir que no. Ah, ya, Gerardo los jugadores colombianos ya estaban listos, ¿no? Ahora, y los de la U, Pacheco sí. No quiere jugar y los jugadores sí. Y ahora, por eso que se armó todo esto, pero el partido está suspendido, Daniel Alberto, ¿eh? Porque eso se tomó acá con Antonio García y Juan Reynoso, subió a Antonio García, pero ya el partido está suspendido. Puedes hablar con Pacheco, pero ahora lo que decía Mamerto Fachín es que se pedía al público que guarden sus boletos, que en los próximos días la directiva universitaria va a dar una conferencia de prensa para dar mayores alcances sobre este tema. Es un tema difícil, es un tema complicado. ¿Ustedes creen en el destino o no? ¿Cuál es el destino? El destino es, esta fiesta era para Solano. Si Solano no está, no hay fiesta. Ese es tu titular de... Héctor. De portada, ese es tu titular, ver, de portada. Estoy con Héctor Pacheco. Héctor, finalmente se decidió suspender el partido. Sí, lo que pasa es que no nos garantizan mediante el comisario deportivo, no nos aseguran porque el generador no va a resistir.